Bueno, ahora sí que vamos a dar paso a una entrevista. ...que va a ser espectacular... ...porque, bueno, el invitado en eh, Manson, ...que trae esa exposición exclusivamente... ...para aquí, para España... ...nos alegra mucho... ...de que haya elegido este sitio, este lugar... ...porque es eh, cosa de firma... ...las firmas son muy importantes... ...y el señor jean nos trae esta novedad a Marbella... ...y vamos a preguntarle cómo se siente aquí en Marbella... ...y, y el estar aquí, qué supone para ti... ...estar aquí en Marbella... Okay. So, sorry, I don't really speak Spanish, so it, uh, it will be in English. So for me, it's a pleasure, you know, to be there, to be invited by uh, uh, Karine for Iber Maison, and in my the first time, I present my job in, here in, um, in Spain. So for me, it's a new experience, and I'm sure it will be a good experience. Bueno, Es, eh, no solamente estar en Marbella, ¿no? sino poder dar a conocer eh, su arte, sus obras, poder que la disfruten toda la gente de, de aquí de la Costa del Sol. But you know, for me it's, uh, well... I went there to uh, Marbella a long time ago to the Marbella club. It was my first place where I've been, and but it was just for my pleasure. So now I present uh, this exhibition of photography. So for me, you know, this exhibition has a rock, a little rock sense. It's a 70s translate in our time, and uh, when I see, when I walk here, when I see people, with I met people, I think. For here, it's uh, it's great because people they are very free, they are very open, they are very fashion, and uh, I think this kind of art, it will be great for uh, to be there. He tells us that the exhibition is a bit rocky, a bit rockera. It's inspired by the 70s, as if we were to move from the 70s to here. ese espíritu y cree que con la gente de aquí que es bastante es una gente cool es fashion va a entender bastante tiene la mente abierta va a entender bastante el concepto y cree que le va a gustar bastante bueno a mí me ha sorprendido mucho pero me ha sorprendido más que lo he visto aparecer con un vestido oh my god so a ver, ¿podemos no because yeah because at the beginning... a ver. A ver. Yes, 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 Can you help me? for sure. Because you know, first of all, I am a fashion designer. I, I have worked with uh, Yves Saint Laurent, Dior, a lot of brand, French brand, and I do fashion since I have 70s year old, so it's a long, long time ago now. And now it's my passion, it's a vocation. But I, I think when you are a designer at the moment, it, it's very important to be to express, uh, you know, the. The feeling in our an, another heart. And for that now, we, uh, I'm working in photography, but I do and I present sometimes my collection in Paris and um, uh, in the world. And but you know, it's very confidential because it's alta costura, alta costura. So it's one dress one, one woman, and um, so it's my really pleasure. But more and more, I will love to you know to present a photo and to be a free artist. artist is the A ver, eh, ha dicho que dice que el, el, su principal vocación es la, es la moda. Lleva trabajando moda desde los 70 y que claro o sea, eso es un es una tipo de moda muy cerrada, ya que se trata de alta costura, que un vestido es único para cada para cada mujer y que al mismo tiempo él también tiene que también cree que es importante la parte artística, las exposiciones de fotos y que le gusta mucho hacer ambas cosas, o sea que esto cree que es necesario también a nivel artístico poder realizar estas cosas. fashion, it's a, it's a universe. I think when I begin fashion, it's, um, it was not so important than now because fashion, it's an image of every, everybody. Ev and uh, I think now it's impossible to, uh, to live without fashion. So uh, fashion is an expression. I think fashion now, it's an um, expression too. A personality, fashion—it's an uh, image. Fashion—it's um, uh, that's me, I mean, if, for example, if you want to be in the street and to, or you have a meeting with someone, you, you have a special way to be dressed. If you go to a dinner, you will be dressed in the, another way. So, fashion, fashion for me—it's to breathe. It's like to breathe. Come respirar. C'est muy importante. Creo que lo habéis entendido todo, porque ha sido Pero muy claro. En una palabra definido, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> en una sola palabra has definido todo lo que has dicho anteriormente. Bueno, y a la hora de decir una mujer, ¿no? ¿Qué, qué, qué ves eh, ¿no? en la mujer? ¿Cómo, cómo la ves? ¿No? Cuando luce un vestido, cuando ves eh, un vestido de, tuyo, de un diseño puesto en una mujer, eh, ¿realmente te sientes satisfecho o alguna vez se te ha ocurrido que te haya decepcionado? No, me, me, when I'm working for, when I'm designing for women, it's more a kind of fantasm. So I imagine like, it's like a storyboard. And um, I, I, I begin to create a story. It depends on the collection. It, it's, uh, you know, I w normally we present two times per year. And I, I imagine a story in my head. And after, I try to translate the story. And after, it's a choice of, the, of women. So if they, if they like this story, Dice que él enfoca el trabajo como, como una historia, como un trabajo de storyboard, en el que él ya mentalmente ya imagina cómo cómo va a quedar el vestido y lo va ajustando, ¿no? So, me ha decir para la mujer y luego ya hasta el año que viene, ¿no? si ¿Alguna vez ha visto defraudado? ¿Se lo puede traducir por si no han entendido la palabra defraudar? No, generalmente, know, you know, because porque es alta costura, no está lista para usar, así que es muy diferente. En general, si una mujer viene y dice, oh, me gustaría, por ejemplo, esta this me gustaría comprar esta it, porque me encanta, hacemos un ajuste y si veo que no es un ajuste say le digo, no, es mejor. Porque soy muy honesto en mi manera. Así que creo que es mejor que este, gusta lo aís, en un modelo, pero para ti no es este, tal vez, y será otro, y voy a introducir otro traje. Dice que, sencillamente, que es muy honesto y que si no le gusta cómo queda o, o cómo le va a, a la mujer, él ya intentará guiar o, sea, o le ofrece otras opciones para que el resultado sea acorde a lo que él cree que debe ser y que le guste a la mujer. Bueno, alguna cosa que algún sueño que tengas por realizar aún, Mi sueño que, quieras realizar, que no haya... me, me sueño, my to continue. <laughs> Continu continue to be uh, an artist, to be free and uh, to and to try, really just to try to do uh, est, enfin, beautiful aesthetic things to be in my way, to be in my time, to be in my uh, uh, to be there. Y bueno, vamos a hablar también de la exposición, cuántas sí, sí. obras, cuántas obras traído y cuánto tiempo va a permanecer aquí. Here we present 20, 20 uh, picture different, okay? 20 uh, di At 20 euros, <laughs> voilà, 20 euros, ici, exactement. And the, this collection is two parts. This um, exhibition is two parts. You have a part is very rock and roll, like for example this uh, photography. You have some time, but I don't like to, to say that. But it's more, it's very 70s. And there is another part, more 30s, from the so 30s, so more. gold more elegant and um, more you have more poesy mm -hmm. in that Th this kind of photo are downstairs not here here it's more rock downstairs is more quiet dice que son 20 obras las de aquí arriba son un poco más más rocky más rockeras, un poco más agresivas y Bajo tiene presenta otras que son un poco más de los años 30 las de aquí arriba son más 70 y las de abajo son un poco más frías y más poéticas por decirlo de una manera bueno la verdad es que siempre la, las, lo, los años las décadas lo, las temporadas siempre ha definido mucho la la moda sigue siendo así sigue siendo de esa manera you know the, the fashion since a long long time ago I I'm thinking it's looking behind and me actually I think the best way is now for the fashion and And to look forward, you know, to, to look in front of us. And um, me, my way, because I'm designing a lot, I'm, I'm trying every time to translate what will be the future, you know, to, to the new things. But it's not so easy because the future doesn't exist, so it's my vision. <laughs> uh, dice que sí que la moda desde hace bastante tiempo hasta ahora sí que se inspira mirando hacia atrás. pero que él cree que lo mejor es mirar hacia adelante. Que él trata de hacer eso en su, en su, en su trabajo, pero que le resulta a veces complicado, pues que el futuro como no existe, lo tiene que crear y tiene que salir de, de su mente sin ser, sin ser seguro o cierto. ¿no? De todas formas, seguiremos apostando por la moda sí. y por grandes diseñadores como <laughs> es usted. Ha sido un placer poderle entrevistar. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por usted de... It was a usted. me, un placer para mí. La comunicacion con uh, <laughs> us <usted>. è. <laughs> Thank you rem, Much gracias.